Varios son los actores que han pasado de la actuación a la política. Una de las que recientemente impactó con sus declaraciones fue Loreto Aravena. La actriz que interpretaba a Susy en Soltero Otra Vez afirmó a la revista Nueva Mujer que más adelante le gustaría ser ministra de Cultura. Sí, me gustaría. En algún momento ingresaré a la política. Me encantaría ser agregada cultural en otro país. O si algún día puedo ser ministra de Cultura, feliz. Me han llamado varias veces de distintos partidos políticos y candidatos para hacerles campaña. Hasta ahora ninguno ha cumplido con todos los requisitos, pero el día que exista lo voy a hacer. Es un tema que me convoca mucho, aunque también quiero dirigir cine algún día. La actriz de 33 años se está preparando para volver a interpretar a la amiga de la Christie en La Nocturna del 13. Así que conversamos con ella sobre sus intenciones de ingresar a la política. Y esto fue lo que nos dijo. No, no sé si dije eso. Agregada cultural o ministra cultural. Agregada cultural. Es que la política siempre me ha interesado, pero no ahora. Estoy hablando de, no sé, 20 años más. ¿Te gustaría? Pero me gustaría muchas cosas. También quiero ser directora de cine. Nada. ¿La política te interesa? Sí, sí. Siempre me ha interesado. Esto, ¿y si te ofrecieran ahora pronto? Uy, no sé. Si fuese ahora pronto, tendría que pensarlo. No sé. Lo agarró un poco para la talla estas declaraciones, pero tampoco lo negó. Aunque no sería tan tirado de las mechas verla en el futuro en un cargo público. ¿Te la imaginas como ministra? Y si Loreto Aravena, en su categoría de actriz reconocida, además es buena actriz, puede realizar una buena embajaduría o una buena gestión de promoción de las artes locales, me parece fantástico que se postule, si tiene ganas, y quiere decir que puede empezar a hacer cosas desde ya para algún día ocupar ese rol. Pucha, yo he trabajado con Loreto, me imagino que está bien, pues si le dan el cargo, o sea. Pero igual hay un montón de gente que tiene mucho más carrete, en realidad. Lo mismo, si yo pidiera también el Ministerio de Cultura, yo sentiría todavía me falta carrete, porque no solamente que uno sea artista, sino que además tiene que ver con mucho manejo político, muchas conexiones y todo, y tener también una trayectoria cultural en el país de mayor vastedad. Quizás Loreto Aravena quiere seguir el camino de actores como Luciano Cruzcoque, que fue ministro de Cultura bajo el gobierno de Sebastián Piñera, o de Paulina Urrutia, que ofició en el mismo cargo bajo el primer mandato de Michelle Bachelet. Bueno, creo que fue un discurso muy ponderado, muy propio de un estadista como el presidente, donde se evidentemente se hizo una revista de todo lo que se ha hecho, que es mucho y muy contundente como obra. Claro, claro. Primero había una razón clarísima, que yo encontraba que habían personas que estaban mucho más capacitadas que yo, con nombre y apellido, para asumir esa tarea. ¿Viste? Antecedentes de actores en la política hay bastantes. ¿Crees que merece Loreto Aravena la oportunidad de ser ministra de Cultura? ¿Qué les parece, Ale? ¿A ti te parece que podría ser una líder con potencial? Ella dice ahí en el informe, bueno, unos 10, 20 años más. ¿Será muy tarde? O sea, yo creo que... Mira, por lo menos ella tiene la actitud de a ciertos políticos que arranca apenas ve un micrófono y le faltó decir paso nomás. ¿Eh? Lo que pasa es que primero eso y en segundo lugar... Mira, yo no sé, yo creo que sí, yo creo que, ¿por qué no? Yo creo que las personas que se dedican a la cultura tienen la capacidad de entender desde dentro cómo es el tejemaneje. Ahora, lo que pasó con Paulino Ruti, lo que pasó con Luciano Cruzcoque, con ambos, diría yo, que al final se terminaron ganando la odiosidad de sus propios colegas. Lo que sí yo creo es que la ciudadanía y aquellos que no participamos de partidos políticos ni nada, tenemos la obligación de empezar a tomarnos los puestos. Porque sí, porque sobre todo. ¿No es cierto? Los puestos tienen que venir desde la ciudadanía, desde personas que conozcan cómo se maneja, cómo es estar ahí, que hacer la fila, ¿no es cierto?, para ir al consultorio. O sea, yo creo que falta un poco eso también, ¿no? Porque todo el mundo es como gente que no sé, los que piensan el Transantiago son personas que no toman un bus hace 20 años, ¿cachai? Oye, Ale, lo que tú señalas es tan certero que recuerdo haber escuchado en la radio Tele 13 a la misma Paulina Urrutia diciendo que mucho tiempo estuvo sin poder trabajar en el mundo actoral. Sí, no quedaron porque fue discriminada por ya sea sus pares o porque no le daban posibilidades, que durante mucho tiempo vivió ese drama, ¿no? De que
quedar un poco marginada de todo lo que es el círculo. Son cosas que uno a veces tiene que correr, ¿o no, Nati? Sí, a mí me gustaría ser delegada cultural en Las Vegas, ¿se podrá? No, no quería nada. Claro, en Cancún, una cosa. Claro. En Francia, Chile. Embajadora. Claro, una cosa así, podría ser. Embajadora en Cancún. Lo voy a decretar. Pero entre tú y yo encuentro que nada más es halagador que te den la posibilidad, Clau, de un puesto público, que ya te estén considerando, que ya te estén llamando, o que te pidan tus asesorías. Se cruzó por la cara. Que te pidan una asesoría. Claro. Habla de que hay algún interés en el mundo político en tus capacidades, ¿no? Sí, es muy entretenido. En el fondo yo coincido contigo, el hecho de que alguien pueda pensar en ti para un cargo tan importante. Pero también es como bien, por ejemplo, me voy a salir un poquito, Mon Laferte, ¿no? Cuando a uno le llegan esas oportunidades en la vida y uno dice, es la vida, en el fondo, la vida está hecha de decisiones, ¿cierto? Si tú quieres seguir en tu camino y que en el fondo no se te mezclen las cosas, que no te puedan traer ese conflicto que vivieron las dos personas que estuvieron en el cargo anteriormente, es ahí donde uno debe de decir, o sea, ok, si yo me voy por este camino, ¿qué consecuencias me va a traer? Por supuesto que debe ser muy rico sentir que están pensando en ti, pero también ahí está el dicho cuando dice la vida está hecha de decisiones. Usted decide, después hágase cargo de las consecuencias. Pero también yo concuerdo con lo que tú señalas inicialmente, Clau, y es que las oportunidades a veces en la vida se presentan una vez. Sí, y hay que tomar esos riesgos. Quizás a lo mejor también. Yo tomo las oportunidades siempre. Siempre. Por algo nací en el día del joven combatiente. Claro. Porque también acá ella podría gestionar alguna causa que tenga que ver con su gremio, buscar mejores derechos. Bueno, a los actores, actrices. Hemos hablado anteriormente. Oye, ¿qué hace falta ahí gateando? Me dice que me agache, porque me quité de pasar agacho. Gato, perro. Oye, ese no es un árbol. Obando, no, ahí no, ahí no. No, no, sí, ahí Obando. Muchas gracias, porque me había cruzado, perdón. No, no nos dimos cuenta que te cruzó. ¡Pinter! ¡No se cruce por la cámara! Oye, con respecto a lo que estamos hablando de la Diana, yo siento que ella siempre, a través de sus redes sociales, a través de publicaciones, ha manifestado lo importante que es para ella, en fondo, muchas causas que tienen que ver con nuestra realidad. Obando, ¿qué pasa? Estoy como perdido, no sé dónde me metí, perdido, me metí abajo, perdón. Ya sé, querías venir detrás mío, cochino. No. Mentira, qué mentira. Abrazo del oso. Pero, en todo caso, estos son los tiempos en que los famosos llegan a la política. Recordemos que en las próximas elecciones vamos a tener a Mike Dorsini, a Florcita Motúa, dos prepresidenciales también, periodistas, trabajadores de ex trabajadores de la red, Guille y Dati Sánchez. Y Nicolás Larraín. También no me parece extraño que Loreto Aravena quiera ingresar en un futuro al mundo político, y además también sabemos que la inversión en las campañas publicitarias, en las campañas del fondo mediática de estos candidatos, son mucho menos cuando ya tienen que usar menos capital. Cuando ya son famosos, porque en el fondo la gente ya los conoce, ya los quiere y los puede seleccionar fácilmente en la papeleta. ¿Pero qué habrán visto, Michael, en Loreto, la gente que la ha convocado? ¿Qué fortaleza sientes tú que tiene ella como una potencial candidata política? Pucha, si me preguntáis a mí, yo no conozco mucho de Loreto Aravena, entonces mucho potencial yo no le veo. Me gusta así que ella diga efectivamente, esto es para 20 años más, me interesa, como también me interesa ser directora de cine, como me interesa pasar por las distintas etapas en la vida en cuanto a su vocación, en cuanto a su profesión. Entonces, en ese sentido, tal vez ahora no, pero en 10 años más sí va a tener más experiencia, sí va a estar más empapada tal vez de las necesidades que tienen los actores de teatro, de sitcom, de serie, de teleserie, del mundo de las artes en su conjunto, porque no solamente ahora está ella muy vinculada al mundo de los actores, pero acá es del mundo de las artes por completo. Y para eso le falta, creo yo, más carrete, po. Y ella también lo tiene asumido, por algo dice, 20 años más puede ser, ¿no? Oye, pero podríamos sugerirle algo a Osvaldo, no sé, que se preparara. Agregados culturales, Bastien Bodenhofer lo fue en Francia, me acuerdo también una vez. Bastien Bodenhofer, eso fue lo que quise decir. Lee su título abajo, Bastien Bodenhofer, fue lo que dije. Pero yo estoy en desacuerdo contigo, Michael. Ella fue muy activa en la política, se metió, incluso tuvo un problema ahí con Mario Orton, que se lo tomaron preso. Fue genio. ¿Cómo no se acuerda? ¡Ese no! ¡Ficción! Una serie. ¡Ficción, serie! No es realidad, Osvaldo. No, me parece que es muy buena actriz, que debería seguir en eso. Pero, por ejemplo,
ejemplo. Ahora, ojo, puede que yo no sepa y que ustedes sepan efectivamente que ella tiene mucho. No, yo la he visto en campañas, nomás como de Greenpeace. Sí, pero... y esa onda, pero claro.